¿Sabes, Lola? Se me antoja un pan de agua o un croissant. Sería lo máximo. A mí me gustaría un pan de cacahuates. ¡Ay, o de queso! Pues me parece que tendremos que visitar a nuestra reportera invitada de hoy. Le encanta la panadería. Vamos con Genevieve a la panadería La Toledana. Hola, soy Genevieve, la reportera invitada de Notichicos, y hoy con el maestro Freddy les voy a enseñar a hacer pan. Y los ingredientes son huevo, azúcar, harina, sal, levadura, mantequilla, leche y un poquito de aceite. Primero vamos a mezclar los ingredientes secos, el azúcar y la sal. Ahora vamos a agregar la levadura y seguimos amasando. Ahora vamos a agregar los ingredientes líquidos, que son los huevos y la leche. Y seguimos amasando. Ahora ya tenemos la masa, ahora vamos a echar la mantequilla. Ahora ya tenemos la masa lista, la podemos pasar a la mesa. Primero vamos a echar un poco de aceite. Ahora vamos a partirle en trocitos para hacer la forma de los panes. Ahora para cortarlo necesitamos un cortador y para eso necesitamos ayuda de un adulto. Cuidando las manos. Haz una especie de bastón. Especie de bastón la puede ir troceando y se va cortando de poco en poco. Luego usamos los trozos y hacemos bolitas. Una vez tenemos formado los panes o panecillos, vamos a la parte de fermentación. Tenemos que llevar la bandeja con los panes o el recipiente a una parte cerrada, puede ser el horno o cualquier otra parte de la casa donde sea herméticamente cerrado, colocándole
vapor de agua con algún recipiente. Y luego viene la parte del horneado, una vez el pan ya haya fermentado o elevado de tamaño. Después de que esté fermentado, lo llevamos al horno por 20 minutos. A una temperatura de 150 a 160 grados Fahrenheit, cocemos por 20 minutos, como acaba de decir la alumna adelantada. Así quedan los panes listos. Son muy buenos para la merienda. Le puedes poner jamón y queso, lo que tú quieras. Estos panes se los voy a mandar a Sofía y a Lola. Bye, NutriChicos. Hasta la próxima.